no es para mí una sorpresa. Así están las grandes urgencias del país. Estamos en la avenida Chiclayo. Acabamos de recorrer la prolongación de la avenida Sáenz Peña. A unos metros nomás de la misma municipalidad de José Leonardo Ortiz. Sus calles no es una necesidad de hoy, es una necesidad histórica. Yo quisiera dirigirme al distrito de José Leonardo Ortiz, que hemos cumplido con hacer una visita inopinada. En unas horas vamos a estar en Chachapoyas, pero es nuestra función constatar in situ qué hacen nuestras autoridades. Me acompaña nuestro premier, nuestra vicepresidenta, el ministro de vivienda, de transportes, y acá nuestro congresista por la región de Lambayeque. Es urgente invocar a las autoridades de la región de Lambayeque para tener que llevar a cabo la agenda Lambayeque. Miren cómo está José Leonardo Ortiz. Es una emergencia, es un problema grande de todos los vecinos. Si preguntamos, ustedes nos han acompañado en este recorrido. Y yo no entiendo, señor alcalde, cómo es posible que no podamos ni siquiera solucionar el caso de la basura, que a unos metros son focos de contagio, son zonas totalmente emergentes, ¿no? Estamos evaluando una tarea a nivel del Consejo de Ministros, a través de nuestro gabinete, para premiar a las ciudades más limpias del país. Y hay que impulsar que la limpieza de los pueblos es una tarea de todos. Y desde acá debo anunciar, no solamente a José Leonardo Ortiz, sino también al resto de ciudades del país, pero específicamente acá vamos a declarar en emergencia el distrito de José Leonardo Ortiz para atender y hacer un paquete, un solo proyecto. No vamos a recibir al alcalde para una avenida, una cuadra, su mercado. Un solo paquete para atender urgentemente a este distrito. Miles de pobladores claman mejores calles, mejores avenidas limpias y, por lo tanto, también avenidas seguras. En esta avenida, muchos compatriotas, muchos vecinos, comerciantes han sido víctimas de la violencia, víctimas del sicariato, víctimas del secuestro. En eso tenemos que terminarlo. Nosotros estamos en este recorrido, ¿no? Hemos hecho un alto acá en Chiclayo. Estamos de camino, de ruta a Chachapoyas, toda vez de que en horas de la mañana no pudimos realizar directamente este viaje por las inclemencias del tiempo. Terminado este recorrido, yo invoco nuevamente a las autoridades, al gobernador regional de Lambayeque, para sentarnos a conversar con el alcalde de Chiclayo, el alcalde de Cerreñafe y el alcalde de Lambayeque, los congresistas, los alcaldes provinciales, las organizaciones del pueblo, para agendar de una vez por todas estos puntos y estas necesidades urgentes de la región de Lambayeque. Cuente, señor alcalde, con el respaldo. Hay que organizar y trabajar transparentemente, como lo decimos siempre, no específicamente a su persona, lo decimos a todo el país, a las autoridades, a los gobernadores regionales que el día de ayer también estuvieron en Lima, y tenemos puntos muy importantes en el marco de la descentralización. Vamos a declararla inmediatamente en emergencia este distrito con la finalidad de que se los atienda a la población. Esta es una población, un distrito muy vulnerable en la provincia de Chiclayo. Muchas gracias. Bueno, el presidente entonces cumpliendo actividades.